tú tienes. Este circuito. Tiene que esto vale 3 voltios, esto vale 3 voltios, esto vale 1 voltio, esto vale 3 ohmios, esto vale 1 ohmio, esto vale 2 ohmios. Si te pones una intensidad es por la cara, ¿vale? Sí. Pero por la cara, ¿no te pones ahí? ¿Te la puedes poner o no te la puedes imponer? Y si no te la pones, pues la pones tú, ¿sabes? Eso sí. Y uno se va para acá. Y dos se va para acá. Y tres se va para acá. Pero tú tienes dos manos. Y dos no. Y tengo que hacer una ecuación para cada mano y cada mano. Y dos fórmulas no más. Que el sumatorio de las que entran en un lodo es igual al sumatorio de las intensidades que salen, y que en una malla el sumatorio de los voltajes es igual al sumatorio de las todas las que hay. O tú eliges, porque a ti te salen los cojones un sentido, por ejemplo, así. Porque a mí me da la gana, en cada una de las mallas. Sí. ¿Vale? Y ahora hace las cuentas teniendo ese sentido que has puesto. Voy a hacer la suma de los voltajes. Yo tiro para acá. Me estoy moviendo para acá. Este 2 voltios que es positivo o negativo. ¿Positivo? No, porque esto va para acá y entra del más al menos. Este es el menos y este es el más. ¿El más largo? Como la flecha es el más. Como la flecha va de más a menos, es negativo. Son menos 2 voltios. Este es más y este es menos. ¿Y este? ¿Para dónde va? Cuando yo digo la esta, menos 3. Bueno. Igual. 2. Y ahora empiezo. Esto sigue para acá. Fíjate que la I2 va para acá, sigue el sentido de la flecha. Una I. Sería. Una I. Dos. Dos por I2. Bueno, sí. Quiere este primero. Uno por I1, porque va en el sentido. Uno. Ah, dos y dos. Más, porque va también en el sentido bueno. 2 minutos. Ahora la otra. Vamos con esta mano. Pues te coge el voltaje. Este va bien. O me va para acá, de menos más, 1. Ahora este lo mismo, va de menos más. Más 2. Igual. Y ahora la resistencia. Esta primero. El 2 va para allá. Menos 2 minutos. Y ahora esta, menos 3, va a tener también, menos 3. Y ahora me cojo un nodo. No, es que está. Me cojo este nodo, por ejemplo, y veo lo que entero que sale. ¿Qué entra ahí? Hoy 2 es igual a I1 más. Después del sistema, este lo comprobamos y lo hago bien. ¿Vale? Lo pone bonito, por ejemplo, pone menos 5. Igual a I1 más I2. 3 igual a menos 2 y 2, menos 3 y 3. Y 2. Eso lo dijiste a ver, ¿eh? ¿El qué? El zapacho. ¿El qué? No, mira, por ejemplo, este es muy fácil. I2 lo sustituye el otro. Yo tengo que sustituir una de las ecuaciones con dos entornos. Y daría menos 5 igual a I1. Más I2. I2 es I1 más I3. Tienes este 3 igual a menos 2 y 2. Sería menos 2 y 1, menos 2 y 3. Más I1. Se da lo de la partida. Un sistema de la partida. Pues esto es igual. Los que hay aquí son iguales. ¿Y esto no puede complicar mucho?
tú le has puesto la piel, ¿no?